Empezaron con Babasónicos, los voy a ir a ver ahora a fin de mes. No recuerdo la fecha exactamente. Es una banda que me gusta mucho, sí. ¿Sabe por qué le pasa eso? Eso por andar perdiendo a los chicos. Desde que llega. Sí, yo soy anda lanzando ese veneno que tiene usted por ahí el control. Claro, y después usted se olvida que ellos son los que los tiran al aire. ¿Me entiende? La venganza es el placer terrible de los dioses. Así que, y son dos días pues, allá. Un saludito. Bueno. Un besito para cada uno. Empezamos con el noticiero, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a otra edición más de Telered Noticias. Moreno General Rodríguez, primera edición. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Viernes, el mejor día de la semana. Lástima que con lluvia estaba para quedarse en la cama tomando café con leche y comiendo medialunas, pero bueno. Eso de gordita. Y sí, hay algún gusto de quedarse en la vida. Todavía bueno, no necesitamos gimnasio. ¿Me extrañó? Obvio. Yo le digo, yo el domingo tuve una sobredosis, así que podría haber pasado 2 meses sin haberla visto y que estaría. Es verdad. Como 8 horas al aire, como lo estuve contando. 8 horas al aire. Con razón terminé con los ojos así y hablaba del grillete. 8 horas al aire, una locura. Fue terrible, pero bueno, yo después terminé el domingo muy mal, así que no quiero recordarlo. Bueno, eso por andar en moto. ¿Qué le vamos? Bueno, vamos con nuestra vía de comunicación, señor director Héctor Daniel Porcel. Nuestro teléfono 0237-4620-583, celular 011-15-50-55-6911, Nextel 576, asterisco 79, 579, asterisco 1634. Tengo lejos el monitor. La dirección de mail, eso por no usar las lentes. Contacto semanario @gmail.com, redes sociales Rodrigo Solórzano 1, Moreno Visión, Twitter @Solórzano Rodri, ¿el suyo cómo es? @YaniAyala. No me mira, hable al micrófono. Página web www.semanarioactualidad.com.ar y www.morenovisión.tv. Ahí, sí, me parece alguien que está llamando. Sí. ¿Comenzamos con los títulos? Vamos con los títulos. Títulos. Siguen los reclamos en ANSES por las obras inconclusas, problemas edilicios en la sucursal Moreno. Campeones seniors de judo, el rodriguense Sergio Duarte fue uno de los integrantes del equipo nacional. Baja en la edad de impunibilidad, un tema que vamos a estar debatiendo en esta edición, y el diálogo es con la doctora Mirta Liliana Guarino, jueza de garantías del joven. Así que un tema que yo ya he marcado mi posición ya varias veces. Comenzamos con la información y dejamos atrás el 27 de octubre, pero las repercusiones se estuvieron dando durante toda la semana. En este caso vamos a compartir la palabra del concejal José Barreiro, que hace un análisis muy particular de la situación en la que quedó el Frente para la Victoria. La primera reflexión es, cada vez que el kirchnerismo tuvo un cachetazo, profundizó el modelo, ¿no? Creo que ahora internamente dentro del kirchnerismo, encaminando a profundizar el modelo y a mejorar muchas políticas públicas y a seguir conquistando derechos para que ese electorado que en las de medio término es flutante, digamos, que no vota sólido, digamos, que va para un lado, que va para el otro, esté en la presidencial directamente de este lado. ¿Cuándo eligen presidente, gobernador e intendente? La gente elige Frente para la Victoria. Nos pasan las de medio término que siempre nos dan legislativas. Que queda algo de intercambio. Bueno, digo, a ver, en eso tomando la crítica del pueblo, hay una carta ahí, tomándola, leyéndola y llevándola a profundizar el modelo, ¿no? Después, sobre la mayoría del consejo, bueno, tendríamos 8 si Agastín no se hubiera dado vuelta. Tenemos 7 concejales, de los 7 sumamos 5 más, tenemos 12, tendríamos mayoría dentro del cuerpo para elegir las autoridades del cuerpo nosotros, y a partir de ahí cambiar algunas políticas para empezar a profundizar, ¿no?, dentro del consejo también. Inmediatamente terminada la elección, hubo un encuentro de los concejales con el Ejecutivo, el oficialismo. ¿Qué se analizó? No, hubo una reunión de bloque con Mariano, donde charlamos los temas pendientes que teníamos, como lo de la basura, viendo cómo avanzábamos y empezábamos a construir un nuevo espacio y ver cómo hacíamos para incorporar los concejales que ya a partir de diciembre empiezan a llegar acá. A diferencia de los demás espacios, son casi todos concejales nuevos. Nunca habían sido concejales, y salvo Pedro, todos los hermanos son concejales. Acaba de destacar que nosotros siempre hacemos la escuela de concejales, donde Mariano hace formar, les pasa, charla y pone más o menos contento a todos. En ese marco, empezando a armar un espacio nuevo legislativo, ¿no?
¿Cómo se leyó desde el oficialismo el resultado electoral? Porque pareciera que no había clima de derrota, sino de triunfo por haber alcanzado la mayoría, pero en los votos hubo casi 10 puntos menos. A ver, nosotros estábamos, creo que esta elección tiene que tener un análisis mucho más grande. Sabíamos que estábamos en el peor momento de la relación nosotros contra los corpos, sabíamos que Clarín iba a jugar fuertemente, sabíamos que Clarín no había inventado, Clarín y La Nación y estos poderes económicos habían inventado un candidato que se llamaba Sergio Massa, que se ha llamado de Narváez y que dentro de 4 años se llamará de otra manera, sabiendo que teníamos jugando con algo fuerte y que con que TN tiraba con todo. Digo, lo de la nata los últimos 3 o 4 meses no fue algo, digamos, que no fue planificado, fue netamente planificado. Sabiendo que estábamos en un escenario fuerte, duro, donde había mucha demagogia política, donde veían los vacíos de la gestión, donde lograban separar la reflexión política del 2001, sabíamos que tenía un análisis complicado. Teníamos que ganar algo, profundizar en las cámaras, donde tener mayorías propias, como nos pasan diputados y senadores. En la provincia estamos un poquito más complicados, pero y en los consejos recuperar la mayoría. Nosotros en Moreno logramos conseguir eso. Tenemos la mayoría de concejales en Moreno, vamos a tener presidente propio. En las cámaras tenemos mayoría. Sabemos que tenemos 2 años y no nos van a hacer un parate, como nos pasó en el 2009, que tuvimos 2 años del kirchnerismo parado en los parlamentos. Tenemos una segunda parte para compartir, donde el concejal José Barreiro hace un análisis más local de cómo se viene ahora, en diciembre, el nuevo HCD. Los parlamentos son cada partido, nosotros podemos profundizar el modelo. Digo, a ver, en eso vos me decís, ¿cuál es el análisis de derrota-victoria? Y la verdad que si vos me preguntás cuál es el grado de representatividad, te digo que la representatividad mayor es del kirchnerismo. Si vos sacás el porcentaje del 54% de Cristina, más el porcentaje que sacó Izarralde de ahora, y promedias las 2 elecciones, primero, estos mismos chicos nunca tuvieron representación en la elección pasada. Nosotros venimos siempre creciendo. Entonces, la verdad que tenemos mayor representatividad dentro del país y también haciendo la cuenta que dentro del país la fuerza más grande es el kirchnerismo, ¿no? En Moreno, de los 12 concejales que va a tener el oficialismo desde diciembre, ¿quién es el presidenciable para el Consejo? Ah, mira, yo creo que venimos trabajando mucho sobre eso. Hay 3 o 4 candidatos, venimos trabajando muy fuertemente. 3 o 4 nombres. Sí. Puede ser Walter, puede ser Carlito Benítez, puede ser Pedro Cam, me podría tocar a mí, me podría haber. Están 4 o 5 que podrían ser, o más por ahí, digamos, que podrían ser candidatos. Vos sabés que nosotros vamos a tener un proyecto, no vamos atrás de personas. Estamos encaminados en un proyecto. En ello también vamos a hacer lo que sea mejor para el momento, ¿no? Digo, el que tenga prestigio es el que pueda llegar a tener el acuerdo de todo, el que pueda llegar a hacer trabajo. Cada uno tiene un trabajo específico en las comisiones también. Eso va dando un tipo de planificación laboral. O sea que, bueno, viendo eso, analizando, charlando mucho con Mariano, charlando mucho para adentro, empezando a sumar, vamos a empezar a sumar a los nuevos concejales a las reuniones previas para empezar a armar una estrategia para diciembre, ¿no? En Moreno, ¿qué hay que cambiar, Barreiro? No, nosotros teníamos 2 años de parate de obras públicas muy fuerte. Digo, fuera de que es una elección que se define nacionalmente, nosotros siempre tuvimos 10 puntos de diferencia arriba, que eran los votos de Mariano Güez, ¿no? Nosotros teníamos un porcentaje de 38-39% que era el K y que era el de Mariano. Por ahí nosotros ese porcentaje lo bajamos. Tuvimos 34,2-34,6 en los mejores en los recuentos, o sea que, a ver, nosotros tenemos que volver a profundizar, tenemos que volver a llevar, recuperar esos 5 o 6 puntos marianistas que nos hacen llegar a los 40 y de ahí asegurar que tenemos una elección ganada, ¿no? Lo hacemos con los moronismos, como profundizando como venimos. La obra pública se empezó a ver, empezamos a tener mejoras en las calles, la iluminación, tenemos, a ver, se empieza a ver una gestión nueva y pura. Nosotros veníamos diciendo que nuestra gestión venía parada por lo de la tormenta, venía parada por los 40 millones menos que mandó la provincia, venía parada por los fondos de educación que el año pasado no llegaron, venía parado por un montón de cosas que venía parado. Y también el intendente lo contó en la apertura de sesión ordinaria, que este era el año donde Moreno iba a empezar a avanzar. Digamos, no pasó nada de lo que nosotros no dijimos que iba a pasar, ¿no? ¿Estuvieron todos los concejales en este encuentro con el intendente o faltó alguno? No, faltó Pablo Lombardi, que estaba en una reunión en Capital y no llegaba, y Walter, ¿no? Que tenía una semana afuera con una cosa del ANSES, no sé qué tenía, así que no estaba tampoco. ¿Reclamó el intendente algo a ellos? No, charlamos con lo que estábamos, charlamos con lo que estábamos, sí. Tenemos que este lunes que tenemos que empezar a profundizar para ver cómo hacemos para terminar lo del pego de la basura, si va a salir o no va a salir, ¿no? Y bueno, realmente muy particular, como dijiste al comienzo y la presentación de esta nota, el análisis que hace el concejal José Barreiro sobre los resultados del 27 de octubre. Obviamente, a ver,
Siempre hago el mismo análisis antes de presentar una nota de este tipo o al armar el noticiero. ¿Qué tan importantes son estos aspectos políticos para el común de la gente de Moreno? Digo, ¿le interesa al ciudadano de Moreno quién se pelea con quién? Digamos, sí es importante saber si hacen alguna suerte de autocrítica de el resultado electoral y mejoran en algo. Digo, voy a hacer una cuestión que tal vez, y creo que lo mencioné en alguna edición con vos, que tal vez alimenta el mito que hay con respecto a la obra pública en épocas de elecciones. Cuando se acercan las elecciones, la mayoría de la gente, de los vecinos, empieza a decir, bueno, vienen las elecciones, van a empezar a hacer algo. A ver, voy con la calle Perú, que es una que transito cotidianamente para venir al canal. La calle Perú estaba destrozada por la gran cantidad de tránsito que empezó a usar esa arteria justamente para eludir toda la parte céntrica de Moreno y tomar la autopista del oeste o ir a la zona norte de Moreno. Antes de la elección la empezaron a reparar. Digo, cualquier vecino que vive ahí en la zona se habrá percatado de esto. Le hicieron cordón cuneta a una capa asfáltica, que era absolutamente necesario, que va a impedir que la capa asfáltica se deteriore como se venía deteriorando justamente a raíz del tránsito continuo que estaba teniendo, pero dejaron destrozadas algunas partes de la calle. Digo, hicieron un sector, arreglaron Libertad también, la hicieron nueva, con pavimento, a Libertad, pero no arreglaron los tramos de Perú que hay cráteres. Digo, estuvo cerrada la obra. Digo, ¿qué les costaba? Digamos, es una cuestión de planificación. ¿Qué les costaba reparar esos baches? Ni siquiera, digo, levantar el asfalto. Es cierto, y creo que esta vez se vio como nunca, que antes de las elecciones empiezas a hacer obras. Es cierto lo que decía Barreiro, estuvo 2 años paralizada la obra pública. No se hacía absolutamente nada, ni siquiera se hacía mantenimiento. Que muchas veces el mantenimiento impide que se destrocen las calles. Digo, estaban arreglándolo con cascotes. A ver, ¿cómo va a quedar la conformación del Consejo Deliberante? ¿Es monolítica la posición del Frente para la Victoria? No. Porque está Pablo Lombardi, que lo mencionó José Barreiro en la nota, que responde al gremio de camioneros. La conducción de Pablo Moyano, perdón, de Pablo Lombardi, le guste o no, es Hugo Moyano. Y si mañana termina de romper con el Frente para la Victoria, seguramente Pablo Moyano o rompe con camioneros o rompe con el Frente para la Victoria. Tampoco es tan fuerte la posición del Frente para la Victoria dentro del Consejo. Así que yo no apostaría si va a ser Pedro Camps, si va a ser José Barreiro, como él mismo se postuló, si va a ser Carlitos Benítez, sí. O Walter Festa. Digo, para mí va a ser un final abierto. Digo, hay muchas agrupaciones que no responden directamente al intendente municipal, como la Hugo del Carril, de la familia Frais, que va a tener a Carlos Alberto Frais, Chico Frais, lo tiene por 2 años más de mandato, y ahora ingresó Martín Frais también. Digo, no es tan monolítica la posición del Frente para la Victoria. Pero también me pregunto, ¿qué tan importante es para el vecino de Moreno estas peleas internas dentro del Consejo Deliberante? Lo vamos a ver en los próximos meses. Bueno, después de este análisis, vamos a la primera pausa. ¿No te gustó? Sí, me gustó. Ah, bueno, gracias. Viaje solo o sola, tu primer trabajo, la escuela, al hospital, a alguna fiesta, a visitar a mamá, a visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad, 50 años compartiendo la vida, 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita Sociedad Anónima cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar. Transportes La Perlita Sociedad Anónima te lleva. Compra tu casa con 2 dormitorios totalmente en cuotas, desde 4.100 o 5.100 pesos, Umbrales de la Merced. Condominio cerrado con bajas expensas. Entregas programadas a partir del 7º mes.
ubicado en Ruta 25, a 2.000 metros de acceso oeste. www.umbralesdelamerced.com.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. CFR Buenos Aires, impactante predio en Moreno. CFR es un centro de recreación y entrenamiento dedicado a la práctica y formación de futbolistas del más alto nivel. Nuestras instalaciones cuentan con 23.000 metros cuadrados, en donde se encuentran las canchas de fútbol, hockey, vestuarios y bufete de 400 metros cuadrados. Zoom, terrazas con vista al predio, estacionamiento, seguridad y gimnasio equipado con la mejor maquinaria. www.cfrbuenosaires.com.ar. General Rodríguez, nivel inicial y primario, un proyecto pedagógico bilingüe de doble escolaridad, basado en el respeto y la libertad que ofrece una formación integral, con alto nivel académico que prepara a nuestros alumnos para ser partícipes del mundo que les toca vivir. Bartolomé Mitre Day School, sede Terra Vista, Guido Espano 1500, esquina Puente Batal, General Rodríguez, www.pmds.em.ar. Comenzamos con el segundo bloque de Telered Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Bueno, y ahora que pasaron las elecciones, seguramente de este tema se va a obviar a hablar hasta que lleguen las elecciones del 2015. Y tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad de los menores ante la concurrencia de delitos. Digo, aquí se ha hablado muchísimo y nadie ha sido claro con respecto a qué es lo que pasa y qué es lo que permite la ley delitos que involucran a menores y que son graves. Vamos a hablar de los delitos graves, ¿no? En este caso, muchos hablan de la baja de la edad de imputabilidad. Imputable es un menor hasta a partir de los 14 años. A partir de los 14 años, un menor es imputable de un delito. Lo que no es punible hasta los 16. Hay una diferencia. De los 14 a los 16 no se le puede aplicar una pena por una cuestión de punibilidad, no de imputabilidad. Imputado está. El tema es qué pasa con los menores de 14 años. Ese es otro tema. Pero ni siquiera se está manejando bien o aplicando bien la ley desde los 14 años para adelante, digo. Y lo ha explicado un montón de veces distintos especialistas en el tema. Los menores de 16 años a 18, a grandes rasgos, para no complicar demasiado el tema, tienen un sistema en la provincia de Buenos Aires de juicio muy similar al que tiene adultos. Lo que se modifica tiene que ver con la aplicación de la pena del Código Civil, ¿sí? Del Código Penal. Se aplica una pena que está muy vinculada al grado de tentativa, digo.
Si es un homicidio, generalmente se le aplica una pena vinculada a la tentativa de homicidio. Un homicidio es de 8 a 25 años la pena. Bueno, se le aplica una pena de, creo que la tentativa, si la memoria no me falla, si hay algún abogado me puede llamar o mandar un mensaje, de 4 a 12 años. Digo, ahí varía, digo, se le puede aplicar esa pena. En el caso de los menores de 16 años, hay medidas de seguridad que se le pueden aplicar, como por ejemplo la internación en un instituto de menores. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Digo, no, la provincia no tiene la cantidad de institutos de menores ni el trabajo desde el Ministerio de Desarrollo Social para contemplar cuando los chicos menores de 16 años están en riesgo. Creo que fui claro hasta acá, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, hay muchas cuestiones técnicas y con las edades y demás que hacen, que prestan a la confusión, pero que son muy importantes porque todos los periodos de edad son distintos y se deben tratar de manera distinta, sí. pero no se hace así. Claro, y lo más fácil de decir es hay que bajar la edad de imputabilidad porque bla, 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 bla. La verdad que es una discusión que no tiene ningún tipo de sentido esto porque la ley contempla esto. Lo que hay que avanzar es en el trabajo de la ley. ¿Qué pasa? Es mucho más fácil salir con un discurso de mano dura que no tiene ningún tipo de sentido porque la ley está, lo que no se está aplicando. Y entonces ahí entramos en otra cuestión, porque ahí los candidatos cuando empiezan a hablar tendrían que cambiar el eje de la discusión y decir, bueno, vamos a empezar a aplicar la ley, ¿cómo se debe aplicar? Vamos a crear la cantidad de institutos que se necesitan para albergar jóvenes, porque ahí... digamos, hay estadísticas que marcan a las claras la cantidad de delitos que cometen los menores de 16 años y vamos a desarrollar también un trabajo social de acompañamiento serio. Claro. No sacarlo una medida de un juez que dice, bueno, este chico que cometió un robo agravado por el uso de armas, lo mandamos a la escuela y nos olvidamos de él y el problema de la directora, de la docente, que el pibe obviamente... O muchas veces sucede hechos menores... Los vuelven a mandar con el círculo familiar. A ver, vuelvo a repetir lo que ocurrió el 21 de septiembre en Villa Ángela, creo que había sido. Villanueva había sido el otro chiquito. Fueron dos homicidios ese día. Un chico de 16 años, creo, la memoria, 15 años había robado, o había intentado robar un auto en Francisco Álvarez, fue detenido por la policía, fue entregado a su madre. 4 horas después estaba nuevamente robando o intentando robar y fue ajusticiado, se sospecha, por un cómplice. Todavía no hay ningún tipo de avance en este caso. Pero lo cierto es que si este chico se lo hubiese aplicado, porque tenía ya antecedentes, no son específicamente antecedentes en la justicia penal, pero para que se entienda, antecedentes, sí. Digamos, se lo entregaron a los padres y a la buena de Dios. El chico apareció 4 horas después muerto. Digo, hay medidas para hacerlo, pero no voy a seguir explicando esto, para eso tenemos una especialista con la quien estuvimos hablando, me refiero a la jueza de garantías del joven, la doctora Mirta Liliana Guarino, primera parte de la nota. Primero que es un engaño pensar que hay más seguridad porque se baje la edad de imputabilidad. A ver, una cosa es la imputabilidad y otra es la punibilidad. El Estado ha renunciado a través de una ley a castigar, a aplicar una pena a los menores de 16. El Estado pudo haber dicho a los 14, a los, no sé, a los 17. Es una facultad que tiene el Estado para fijar un límite debajo del cual no se aplica pena. Lo cual no quiere decir que el delito no haya ocurrido. Y que en realidad no lo haya cometido ese niño o ese joven. Quiere decir que imputabilidad es la facultad de adjudicarle o de ser capaz de ser culpable, ¿no? Los inimputables generalmente los vinculamos con aquellas personas que no pueden manejar sus actos. Ahí se ubicó a los menores. Sin embargo, la ley habla de punibilidad. Quiere decir que yo menos de 16 no aplico pena. Ahora, esto es todo muy lindo, pero en la realidad, ¿qué hacemos con los chicos de 14 años que hoy están cometiendo delitos? Entonces, aplicamos esto. No son punibles, son inimputables, mal dicho. En realidad, debiera decirse, no son punibles. Y no se hace nada. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. El Estado asumió una obligación a través de la firma de la convención. Esa convención está dentro de la Constitución, no es solamente un discurso lindo para quedar bien con los chicos y ser...
Eso está dentro de la Constitución, quiere decir que es una obligación para el Estado, nacional, provincial y municipal, para la familia y para todos los operadores de un sistema. O sea, yo no me puedo sacar el tema de encima y decir, no, eso es una cuestión de los legisladores. Seguro que es una cuestión de los legisladores. En 35 años de democracia no pudieron modificar una ley. Ahora hay que modificarla. Con los costos que trae modificar las leyes espasmódicamente. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? Y que después nadie sabe qué hacer. Como ahora, mire. Hay un chico que tiene un problema psiquiátrico, que enloqueció. Enloqueció porque la vida lo trató muy mal desde que nació. Muy bien. Pero tiene 18 años y un día. Usted no tiene qué hacer y dónde mandar a ese chico. Tiene las soluciones fáciles. No, mandalo a un hospital neuropsiquiátrico. Obviamente hay una ley de salud mental que regula muy bien estas cuestiones. Una ley que tampoco se encarna en la realidad. Vamos a otro ejemplo. Un chico penal que cometió un delito cuando tenía 17. Por investigaciones se llega a la conclusión hoy, que tiene 18 y medio. Bien. Usted no tiene dónde mandar a ese chico salvo la comisaría. Entonces uno le pregunta al Estado y le dice, yo no puedo mandar a una comisaría con presos mayores, adultos que por ahí tienen todo un rally o una trayectoria. Acéptenmelo en un lugar de menores, en un módulo especial. No se puede. O sea, ese chico está con 18 años y medio en una comisaría Moreno. La respuesta que me da el Estado provincial es la resolución tal y cual. Como si las resoluciones fuesen ministeriales, fuesen por fuera de la Constitución. Y hay un orden legislativo, está la Constitución, y todos nos tenemos que ajustar a eso. Ahí es para seguirla muy detalladamente lo que dice la doctora Mirta Guarino. Vamos a compartir la segunda parte de esta entrevista hablando sobre la edad de imputabilidad y en realidad la edad de punibilidad. Seguimos con el diálogo con la doctora Mirta Liliana Guarino. Entonces, no es tan simple decir, como yo escucho todos los días, y no, hay que bajar porque si no con los menores no se puede. Sí, con los chicos se puede, hay que querer. El tema es querer hacerse cargo. Entonces, acá la solución pasa por decir, bueno, ¿no vamos a ocupar de los chicos? Sí. Muchas veces pareciera que importara más el hecho preciso de un robo, un delito, y no reconocer todo el pasado que tiene ese joven. Es que tampoco es eso, porque yo lo reconozco. Yo puedo encontrar motivo. Lo que pasa es que a la persona que le robaron no le sirve que le digan, mira, ese chico tuvo una historia terrible. ¿Y por qué no? Porque esa persona se compró ese televisor con el sacrificio, lo pagó en cuotas, no lo terminó de pagar y demás. Y viene un pibe que la vida lo trató muy mal y le roba el televisor. Entonces yo a la sociedad no le puedo decir que la vida lo trató mal a ese pibe. Yo tengo que tratar de buscar una fórmula real de ocuparme de ese pibe para que no cometa ningún delito más. O sea, lo que se trata con respecto a los chicos es de que no reincidan y de resocializar. Es decir, está bien, hubo un conflicto penal a los 16. Vamos a intentar que este pibe no siga el camino de su padre, que está preso en mayores de, digamos, cortar historias que no son de pobreza. Son historias de conflicto. Entonces, cortarlas. En algún punto decidir, bueno, basta. Que tu abuela haya estado en un prostíbulo no quiere decir que la nieta tenga que estarlo. Es decidir un futuro, un país. Esta es la importancia de, digamos, todo esto de los chicos tiene un sabor amargo muchas veces, ¿no? Sin embargo, es el futuro de la patria. No es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando estamos diciendo, bajemos la edad de imputabilidad penal, lo que hay que preguntarle es, bueno, ¿y qué vas a hacer con los chicos de 14? Porque hoy con los de 16 no te estás ocupando. Y esto para todos los operadores, pero también para los que tienen responsabilidad, ¿no? Entonces, diagramando un sistema que diga, de 14 a 16, con los chicos que delinquen, me ocupo de esta manera. A ver cómo los vuelvo a la escuela, cómo vuelvo a que se vinculen con otros, no a través de la esquina, y cómo corto el tema de la droga.
Esto no hay visos, ¿no? A mí no me, digamos, no sirve con estas cuestiones de que dos por tres encuentran cargamentos y demás. Porque la droga circula, los chicos acá en Moreno van a la 1114 a comprar. Y hay muchos que no han vuelto más de ahí. Ahí se entra, pero no se sale, ¿no? Así que el tema es muchísimo más complejo que la baja de imputabilidad penal. Me parece que es un latiguillo, es algo que sirve políticamente como para dar algún sustento de seguridad. La seguridad no pasa por ahí, es un concepto equívoco, ¿no? La palabra tendría que ser de alguna manera compromiso volviéndose un hecho. Mire, el compromiso de todos los días. El compromiso es no decir, no, pero pará, este tiene 14, a mí no me toca. No, pará que yo me ocupo de 16 a 18. No, si es un chico, ocupate, busca alguna solución, recibilo. El tema de recibir a un niño, ¿no? Que parece una cuestión vinculada solamente a lo religioso, ¿no? Recibir a los niños, esto del Evangelio, tiene que ver con lo concreto. Hoy, un chico de 18 años y 3 días, no, hoy cumplió los 18, no tiene un espacio socioeducativo para tratar el delito que cometió cuando tenía 17. Ese chico ya está destinado a la cárcel. Esto me parece que es muy complicado y me parece que hay que saberlo, porque si no, lo único que queda en la mirada es aumentó el delito. No aumentó el delito. No hay más menores delincuentes. Son los mismos. Lo que pasa es que hay un grupo, que son estos de 14 y 15, que nadie se ocupa. Entonces, no nos pasemos de garantistas. No es esta cuestión de, tiene 14 años, hay que sobreseerlo. Sí, sobreseerlo en el proceso, que es lo que corresponde porque lo marca la ley. Pero hagámonos cargo. Hay mucho para analizar lo que dice la doctora Guarino. Es muy interesante todos los términos que abarca y es verdad. Me quedé con esto cuando lo afirma, de que no hay más delito. Dice, pero hay todo un grupo etario que viene reincidiendo y reincidiendo y reincidiendo y es un círculo que sigue dando vueltas. Sí, porque no tiene, no tiene la contención social. Es decir, sí, el pibe delinque, lo entregan a los padres. ¿Los padres? A los padres o a los que están a cargo, sí. Porque muchas veces ni siquiera son los padres. Bueno, es decir, no les importa demasiado. Digo, el pibe va a seguir en la misma, absolutamente. ¿Y cuál tiene? La vida del delincuente es cortita, ¿eh? Es cortita, pero a ver. Uno se asombra de ciertos delincuentes que son los que tienen renombre y todo lo demás, pero la vida del delincuente es cortita. Digo, a ver, un pibe que está robando a los 14, 15 años, milagrosamente llega a los 20, 21. A ver, es cortita, en serio. Digo, no es un dato menor. Con el tema de la venta de droga, a ver, en Moreno está lleno de kioscos de venta de droga. Digo, barrio Lomas de Moreno, a ver, ya prácticamente no podés entrar. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Digamos, estos que venden drogas, que, a ver, el kiosco de última, digamos, no es lo más importante para atacar, porque a veces es mucha gente que está necesitada, digamos, no lo justifico, pero digo, ante la marginalidad que viven, digamos, es la única salida que tienen, y otras que están amenazadas, digamos, que tienen la obligación de vender o vender. Digo, esto lo sabemos todos los que andamos cotidianamente en la calle. Digo, las cuestiones que se vinculan alrededor de esta venta minorista de drogas es el tema de el cuidar el territorio, digamos, la cantidad de muertes que se producen. Digo, no descubro nada. Hay sectores de Lomas que no podés entrar. Digo, y acá no es que hay que hacer un allanamiento y secuestrar 15 cigarrillos de marihuana y dos bochitas de Paco. Digo, a ver, acá al que hay que agarrar es al que te provee eso. Digamos, porque vamos a llenar las cárceles de vendedores al menudeo de droga. Pero al que le está vendiendo, digamos, al mayorista, no lo agarramos nunca. ¿Entendés? Cae el Gil, que no puede abrir la boca porque quedó la familia en el barrio. Entonces, sí, apunta contra quién es el proveedor, obviamente hace desaparecer la familia. Y esto lo sabemos todos los que andamos continuamente en la calle. Digo, no se asombre, es así. Camina un poco y se va a dar cuenta que es así. Digo, también es interesante lo que decía la doctora Guarino, que no nos ocupamos de los pibes, que era lo que decía al principio, de 15 a 16 años queremos 16, bajar la edad. 17 a 18, de 16 a 17 tiene un régimen, de 14 a 15. Digamos, los pibes de 14 a 15, no nos ocupamos de esos pibes, queremos bajar la edad de imputabilidad, ¿qué vamos a hacer con los de 12?
Es cierto, digamos, empecemos a aplicar la ley, dejémonos de fulbito para la tribuna, son temas absolutamente serios, no hay que llevarlos con efectos políticos partidarios porque está en vida, está en juego la vida de los ciudadanos. Digo, a ver, creo que es un tema que hay que charlarlo en profundidad. Tengo información que tiene que ver con la Liga de Fútbol Especial, por eso suspendí la nota que venía. Tiene que ver con las finales y premiación de la Liga de Fútbol Especial en River Plate. Me mandó un mail mi amigo Martín Lucero. El 4 de noviembre del 2013, desde las 10 de la mañana, se realizarán las finales y ceremonia de premiación en la 16ª edición de la Liga de Fútbol Especial en el Club Atlético River Plate. El lunes. Este año la Liga de Fútbol Especial, con sede en Moreno, reunió a más de 1.300 deportistas provenientes de más de 50 organizaciones de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El lunes 4 se realizará el cierre de la temporada 2013 en el Club Atlético River Plate con apasionantes finales y una emotiva ceremonia de premiación. Se concluirá un año del proyecto deportivo más importante del país para personas con discapacidad. Así que el lunes entonces, no sé cuántas ediciones ya se hizo en las canchas auxiliares de River, nuevamente después de estar en el Estadio Único de La Plata y creo que también en la cancha de Racing o Independiente, creo que estuvieron allí haciendo finales, vuelven a River para hacer las finales el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, termina la Liga de Fútbol Especial. Vamos a una nueva pausa, ya venimos. Recuerdo que una vez te confesé algo, te buscaré en mi duerme vela. Curiosamente. Para seguir fortaleciendo los derechos de los vecinos, contamos con una línea permanente de atención. Comunicate gratuitamente al 0800-666-7366 las 24 horas del día. Atención personalizada de 8 a 16 horas. Moreno, municipio. La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2014. Con 3 departamentos y una oferta de 10 carreras, podés comenzar y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La Universidad Nacional de Moreno es pública y gratuita y te ofrece una formación de excelencia en un amplio campus de 22 hectáreas. Inscríbete a partir del 1 de octubre entrando en nuestra página web. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Compra tu casa con 2 dormitorios totalmente en cuotas, desde 4.100 o 5.100 pesos. Umbrales de la Merced. Condominio cerrado con bajas expensas. Entregas programadas a partir del 7º mes. Ubicado en Ruta 25, a 2.000 metros de acceso oeste. www.umbralesdelamerced.com.ar. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
CFR Buenos Aires. Impactante predio en Moreno. CFR es un centro de recreación y entrenamiento dedicado a la práctica y formación de futbolistas del más alto nivel. Nuestras instalaciones cuentan con 23.000 metros cuadrados, en donde se encuentran las canchas de fútbol, hockey, vestuarios y buffet de 400 metros cuadrados, Zoom, terrazas con vista al predio, estacionamiento, seguridad y gimnasio equipado con la mejor maquinaria. www.cfrbuenosaires.com.ar. Tercer bloque de Telered Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Y continuamos rápidamente con más información. En este caso nos dirigimos a ANSES Moreno porque los delegados de ANSES Moreno justamente hacen un reclamo por las obras que todavía no se han terminado en la oficina, específicamente porque hay baños que siguen sin habilitarse. Sí, en realidad todavía estamos esperando de que las obras de los baños, en particular los baños que son para el público, se finalicen o culminen, digo, todavía siguen los baños sin terminar. Hoy ya no hay, desde hace unos cuantos días, ya no hay obreros trabajando al respecto. Quedó la obra parada, sí, están utilizando para el público los baños que son de la sociedad francesa, que en realidad, digo, no están dentro de la oficina, dentro del concepto de oficina todavía. Y porque en realidad, digo, como no se podían habilitar aún los baños estos, digo, la gente necesitaba ir al baño y había que habilitarles algún baño. Entonces, bueno, hubo un acuerdo con la sociedad francesa que prestaba los baños, pero en realidad no son los baños de los vecinos. Si algo llega a pasar a una persona accediendo a esos baños, digo, no está cubierta por el acceso a la oficina. Tengo entendido por comentarios de otros delegados de acá mismo dentro de la oficina de que por el momento estarían ya con un acuerdo muy avanzado o algo en ciernes de firma para poder adosar el resto de la oficina a toda la oficina. O sea, continuar, bueno, digamos. Sí, bueno, pero continuar en este edificio. En este edificio ampliándolo, pero de todas maneras, digo, los baños siguen sin funcionar. Esta es la realidad, digo, sí. Si se van a hacer las reformas, bueno, se hagan las operativas o las operaciones necesarias para que esto funcione, pero en el momento no están funcionando. Bueno, yo en particular, digo, desde nuestro gremio, digo, estamos en las mismas condiciones que estábamos en julio cuando hicimos el otro reclamo. Digo, hasta ahora no hemos tenido ninguna notificación de parte de la jefa de la UDAE, tampoco como el jefe regional, que nos hayan comunicado, digo, en qué condiciones estaban hoy los baños y por qué seguían así, ni por qué tampoco quedó la obra parada. Incomoda a las personas que tienen que acceder al fondo del baño, porque, por ejemplo, un día como hoy, el fondo, donde están los baños de la sociedad francesa, se inunda el frente y el ingreso a los baños, digo. Si ustedes pudieran ver, digo, en el fondo hay una charca frente al acceso a los baños. Digo, cualquier persona ahí puede ir y verdaderamente, digo, sufrir un accidente. Que no sería accidente, digo, porque es previsible, digo. Esta es la situación que se vive actualmente en ANSES. La palabra de Marcelo Tot, delegado. Yo lo único que pido, la próxima vez que vean que me está pegando, agarre, ponchenla, porque le voy a meter una denuncia por violencia de género. Yo no le hice nada, no mienta. Sí, me estaba pegando. Yo no le hice nada. Me estaba pegando porque yo estaba haciendo gestos cuando usted estaba hablando. No le hice nada. Mi proceder es poco probable y mi destino es ser un bandido. Señor juez, soy culpable, solo llegué y hice bang, bang, bang. Novia, tu primer hijo, tu primer viaje solo o sola, tu primer trabajo, la escuela, al hospital, a alguna fiesta, a visitar a mamá, a visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad. 50 años compartiendo la vida. 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita Sociedad Anónima cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar. Transportes La Perlita Sociedad Anónima te lleva. Soy de Titanic.
tu casa con dos dormitorios totalmente en cuotas, desde 4.100 o 5.100 pesos. Umbrales de la Merced. Condominio cerrado con bajas expensas. Entregas programadas a partir del séptimo mes. Ubicado en Ruta 25, a 2.000 metros de acceso oeste. www.umbralesdelamerced.com.ar. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. General Rodríguez, nivel inicial y primario, un proyecto pedagógico bilingüe de doble escolaridad, basado en el respeto y la libertad que ofrece una formación integral, con alto nivel académico que prepara a nuestros alumnos para ser partícipes del mundo que les toca vivir. Bartolomé Mitre Day School, sede Terra Vista, Guido Espano 1500, esquina Puente Batal, General Rodríguez, www.pmds.edu.ar. Último bloque. Último bloque. Qué no, rápido que se pasa. Sí, no, nos quedamos sin tiempo. Lo que pasa es que usted habla demasiado. Mm. Le comento lo que... No tenemos más nota para pasar, porque Santiago Novoa nos va a matar. Le comento lo que tiene que ver con el fútbol de ascenso. Vuelve que vuelve el fútbol después de las elecciones. Fecha número 13 de Primera D. Atlas va a recibir en el estadio Ricardo Puga a El Porvenir con el arbitraje de Juan Bataglia. No lo tiene para nada fácil el marrón de las Malvinas. Por su parte, eso va a ser el sábado a las 15:30 horas. El domingo, 15:30 horas, en la cancha de Liniers, Yupanqui va a recibir al Lechero de General Rodríguez. Leandro N. Alem va a ser el rival del Trapero. Alejandro Ramírez, el árbitro. Después vamos a estar cubriendo también los festejos por el aniversario de Francisco Álvarez. Un evento que hay el sábado de la noche, que no me acuerdo exactamente de qué es, pero hay que ir confirmando para ver qué es lo que pasa con el tema del tiempo. No, yo creo que hoy se termina todo y esperemos que ya mañana salga el sol. Esperemos, porque si el fútbol vuelve el miércoles, porque ya se sorteó la Copa Argentina 2013-2014, ya comenzó con el torneo del interior, el argentino A, B y C ya están disputando sus partidos, ahora le toca el área metropolitana, el día miércoles
que a las 15 horas en el Ricardo Puga, Atlas comienza su participación en la Copa Argentina y no me acuerdo quién es el rival. Ah, Ituzaingó, con frente a Ituzaingó en la cancha de Atlas, se va a estar disputando el primer partido de la etapa metropolitana de la Copa Argentina. Sí, así las canchas pueden estar lo mejor posible, va a estar complicado. Sí, no sé cómo va a quedar, por más que deje llover hoy, no sé cómo va a quedar el estadio Ricardo Puga. Pero bueno, se va a estar jugando el próximo día miércoles la Copa Argentina, mañana sábado el torneo de primera D, fecha número 6. ¿Los del fin de semana? Sí, mañana anoche festejo mi cumpleaños, así que espero que no llueva. ¿Quiere venir? Ah, lo pospuso. Sí, sí, no voy a festejar por las elecciones. Lo pospuso, claro. Sí. Sí, cumpleaños hace un montón. Sí, hace 10 días atrás, hace 10 días atrás, pero justo claro. Me quedé en la elección. ¿Cuándo lo festejas? Ya mañana. ¿Mañana noche dónde? En casa. ¿La dirección? Aquí quiere un salón con un pelotero. No estaría mal. Yo a un inflable me subo, soy chiquita, soy cortita. Claro. No, con la mancha de Rolando. Igualmente, pásale ahora. Más Netbooks para alumnos morenenses. El programa Conectar Igualdad llegó en la tarde de este miércoles 16 de septiembre a 180 alumnos de la Escuela de Educación Secundaria número 25 del barrio Los Paraísos. Presidió el acto de entrega, en representación del Intendente Municipal Mariano West, el profesor Pedro Camps, secretario privado del municipio, acompañado por la jefa de ANSES Moreno, la jefa de Inspección Escolar Distrital y la directora del establecimiento educativo, profesora Alicia García. Entonces, digo, estar en el lugar donde uno tuvo las raíces, donde uno vio crecer a sus hijos, vio desarrollarse su vida con los amigos, le da un valor distinto a las cosas. En ese sentido, me parece que conectar igualdad y la entrega de una computadora no es un simple hecho anecdótico que pasa por ahí desapercibido. Es un momento histórico fundamental. En ese momento, en los años 70, nosotros necesitamos del esfuerzo de nuestros vecinos para lograr un objetivo. Hoy tenemos la posibilidad que una decisión política, que un gobierno nacional se fije en nosotros. Y eso no es menos. Serán tarde, habrá empezado hace 2 años, tenemos el 85% de las computadoras ya entregadas en el distrito. Eso no es menor. Y eso es un tesoro muy grande. Hoy se siembra una semilla importantísima en el distrito y en esta escuela secundaria. Moreno, municipio.